El Amazonas es la fortaleza natural con el bosque selvático más grande del mundo y se encuentra en Sudamérica. Dentro de su vasto y denso territorio alberga millones de plantas y animales, llegando a tal variedad en cuanto a la fisiología de los animales que muchos podrían sorprenderse y maravillar. Este lugar es tan grande e inexplorado que muchas especies son descubiertas año tras año al recorrer su ignominioso territorio, y una especie que abarca casi todo su territorio y ha colonizado sus periferias es el capibara. Este mamífero vive en los lugares donde el agua es accesible y está en abundancia, cercano a los lagos y ríos. Su rango se extiende desde la mayor parte de Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, al sur de las Pampas argentinas y al oeste de los Andes, llegando a gran porción de Perú, en pastizales inundados, pantanos y bosques de tierra baja donde el agua se acumula. Además, al llevárselos a otros países como en Florida, en Estados Unidos, varios especímenes que se escaparon se han adaptado muy bien a este lugar. Son roedores donde su género se limita exclusivamente a Sudamérica, donde en griego significa cerdo de agua por sus hábitos. Los capibaras son los roedores más grandes del mundo, llegando a unos 60 centímetros de altura a la cruz y una longitud desde el morro hasta la grupa de 1,20 metros y con un peso de 35 a 66 kilogramos, animales muy pesados, cosa que se les designa como cerdos, además de su cuerpo en forma de barril, donde las hembras tienden a ser más grandes que los machos, sobre todo de un peso mayor, mientras que los machos cuentan con un bulbo en el morro conocido como glándula de morrillo, que secreta un líquido blanco. Su cabeza es ligeramente más pequeña en comparación a su cuerpo, pero sigue siendo mucho más grande que la mayoría de los roedores en proporción, con el hocico romo, mientras que sus fosas nasales, ojos y orejas están alineados sobre la parte superior, adaptados a la vida semiacuática para estar alerta. Su pelaje es áspero y delgado, de color café rojizo en su mayor parte del cuerpo, mientras que en el vientre es amarillento y en ocasiones negro en la cara, donde su pelaje de protección difiere muy poco del pelaje paratermorregular, con una estructura aislante para su vida acuática y no conserve la humedad. Carecen de cola y sus vértebras coxígeas están limitadas en tamaño, pasando más como vestigios de una. Sus extremidades, donde las delanteras son más cortas con 4 dedos que las traseras, que están dotadas por 3 dígitos. Sus prolongaciones digitales están ligeramente palmeados. Son roedores semiacuáticos que tienen su mayor actividad durante los crepúsculos, donde viven en grupos con un conjunto social someramente equilibrado entre hembras y machos, pero esto depende de la estación del año, ya que en época de sequía se pueden visualizar grupos cercanos a los pequeños cuerpos acuáticos desde hasta 100 congéneres. Durante el pasar del día caluroso, están dentro de agujeros en el barro o nadando para mitigar el calor, ya que son muy susceptibles al estrés calórico. Pueden sudar por el cuerpo, ya que cuentan con unas glándulas sudoríparas en las partes pilosas del cuerpo, algo inusual en los roedores, pero aún así, por su peso, requieren mitigar el calor por medio de la convección. Para dormir, se meten dentro de los pastizales altos y pueden quedarse dormidos en el agua, manteniendo su nariz fuera para respirar. En tierra, se les puede ver acompañados con algunas aves que se alimentan de sus parásitos, creando un mutualismo. Entre los machos, existe una estricta jerarquía impuesta por persecuciones y en raras ocasiones por luchas. Anómalamente, se encuentran especímenes expulsados o solitarios, ya que es muy importante una vida social para ellos. Difícilmente se ve un individuo cambiando de grupo o formando uno nuevo, donde la gran parte de estos son heredados. Se comunican por vocalizaciones gran parte del tiempo, sobre todo para prevenir algún peligro, lo que propicia que el grupo se precipite al agua buscando una relativa seguridad, pudiendo pasar hasta 5 minutos sumergidos. En tierra su caminar es lento y torpe en comparación a sus depredadores, pero mientras estén en el agua son más ágiles y veloces, aunque en tierra corren igual que un caballo y brincan obstáculos con facilidad, además del olor, sobre todo por el líquido que producen en las glándulas del morrillo, que le permite detectar el estado de un congénere y marcar su territorio en los árboles, arbustos y en el cuerpo. Son animales herbívoros, comiendo pastos que crecen en la tierra y algunas plantas acuáticas, además de arrancar la corteza de los árboles, que les ayuda, entre otras cosas, a limar sus dientes que les crece toda la vida, y a consumir frutas, pero esto lo hacen esporádicamente. Además, son coprófagos, es decir, se comen su propio excremento, el cual se produjo a partir de la comida anterior para optimizar su digestión y obtener la mayor cantidad de nutrientes, cosa que realizan como los cuyos. Son animales poligínicos y en ocasiones promiscuos. Normalmente el macho dominante es el que se aparea, pero al tener un grupo social muy extenso, le es muy difícil mantener a raya a los subordinados,
por lo que las hembras luego se aparean con ellos. Se desconoce cómo ella elige a los machos, pero se pueden reproducir todo el año, con un pico mayor durante la temporada de lluvia. Cuando una hembra entra en celo, el macho comenzará a seguirla de cerca y a veces por largos periodos y distancias, donde la cópula ocurre en el agua. La hembra tiene un periodo de gestación de 150 días, es decir 5 meses, donde nace una camada tan variable de 2 a 8 crías por parto, y comienzan a pastar a la semana de nacidos, y son destetados por la madre después de 3 meses, donde se pueden amamantar de su madre como de cualquier otra que esté lactando. Tanto este periodo como después de él, los jóvenes son puestos en un lugar juntos, como una especie de guardería, para cuidarlos, aproximadamente por un año, donde los machos adultos se encargan de vigilarlos y cuidarlos. Debido a su estructura social, la precocidad de las crías al alimentarse tempranamente y el sistema de crianza cooperativa, las madres presentan poco desgaste y se aparean al poco tiempo de haber nacido las crías. Su promedio de vida en estado silvestre es de 6 años, donde los jóvenes son una fuente importante de alimento para muchos depredadores grandes como los jaguares y los pumas, siendo la principal fuente de alimentación de la anaconda verde, por lo que deben de estar muy alerta cuando nadan. De ahí su estructura de la nariz, ojos y oídos, ya que al escapar lo realizan en el agua, pero pueden ser capturados por el cocodrilo de anteojos, además de ser consumido por gran cantidad de las etnias sudamericanas y otras personas. En estado de cautiverio se reportan especímenes de 12 años, donde se han adaptado a otros lugares, tanto que se ha comenzado a distribuir y a reproducir cuando se escapan. Se encuentran bajo el rango de preocupación menor, presentan una población estable y una tasa reproductiva alta, aunque en algunos lugares en específico la cacería excesiva ha mermado un poco sus números, donde son buscados por su carne y su piel, como en Venezuela donde su carne es muy consumida en Semana Santa, donde se crían para tal propósito como muchos animales, cosa que tiene ciertos problemas cuando se mezclan con ganado vacuno y porcino, ya que pueden transmitirles enfermedades, inclusive se ha estado utilizando como mascota, cosa que puede llevar que en algunos países se les controle muy bien para prevenir que se conviertan en una especie invasora. Además que en estado silvestre tienden a ser dóciles y permiten que se les acaricie, cosa completamente desaconsejada, ya que presentan garrapatas que pueden transmitir fiebre maculosa de las montañas rocosas. Un dato extra es que la moneda de 2 pesos uruguaya presenta un capibara. Puede presentar un efecto drástico en la vegetación y en el cultivo, debido a que son las únicas especies de pastoreo grande, y una sobrepoblación podría desequilibrar el entorno y mermar las ganancias de los granjeros por las enfermedades y por el consumo de sus cultivos. Pero si se comenzara a criar como se le hace con los cerdos, los toros y demás animales de granjas, donde es un habitante de la zona, tal vez la pérdida no fuese tan grande o inclusive inexistente. Un animal que es consumido en gran medida en Sudamérica, el roedor más grande del mundo con hábitos semiacuáticos, una pieza clave en el ecosistema donde su población puede significar un desequilibrio. Eso es el capibara. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!